Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Conciencia. Nos visita el licenciado Víctor Hugo Castro Alvarado, quien es arqueólogo y licenciado en antropología. Bienvenido, Víctor Hugo, a Conciencia. Muchísimas gracias por la invitación y, bueno, este, Hablar de eh, un tema fascinante. Sí, Yo estoy sí. seguro que, que nos va a encantar a, a todos. Sí. Eh, lo primero que tengo que preguntarle, Víctor Hugo, ¿qué lo lleva, qué es lo motiva usted a estudiar antropología y arqueología? Bueno, desde, desde que estaba en el colegio, finalizando el colegio, siempre me atraía mucho la arqueología, en especial, este, cuando estaba muy pequeño había visto unas piezas que me llamaron mucho la atención en, en cerámica y después, este, indígenas, pieza sí, indígena. piezas indígenas. Eh, después, aunque uno genera muchos intereses cuando está en el colegio, que arquitectura, u otras cosas, finalmente cuando entré a la universidad, este, vi la posibilidad de estudiar arqueología. Sin embargo, bueno, la universidad ofrece la carrera de antropología y luego la posibilidad de especializarnos en arqueología. Entonces, entonces hacen un bachillerato en, en eh, antropología y luego la posibilidad de una licenciatura en arqueología. Sí, tenemos las dos opciones: de especializarnos como arqueólogos o como antropólogos sociales. Eh, entonces, bueno, decidí obviamente por arqueología, que es lo que más me, me, me atrae. Miren, ya, me usted recientemente eh, concluyó su, su licenciatura. Que, dicho sea de paso, de mencionar que se graduó con, con, con honores por la calidad de la, de la investigación, un trabajo pionero en el, en el país. Coméntenos exactamente qué fue y por qué a usted lo, 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 lo premian por esa calidad de investigación. Bueno, este, la, la investigación consiste en una reconstrucción facial eh, con restos socios humanos de contextos arqueológicos. En el caso particular es un sitio de, de la zona de Guanacaste de Bahía Culebra, un sitio costero que se llama sitio Jícaro. Eh, de ahí se extraen una, una serie de restos, eh, bueno, de evidencia material de diferentes tipos, entre ellas la OSIA, y este, se hace una colección que, que está en el en poder del Museo Nacional, en el Departamento de Patrimonio, y ahí yo puedo accesarla ¿verdad? y seleccionar un individuo que se adecuara a las, a las características que yo había anda, andado buscando para aplicarla la técnica, ¿verdad? entonces no, es una técnica que no se ha aplicado en el país y, y eh, en ese caso, bueno, aunque presentó bastantes dificultades por ese mismo, por esas mismas características, pero fue también muy enriquecedora y, y creo que por ahí va el interés también de las de las personas sobre el tema. Claro, y va, vamos a hablar de, de esa técnica un poquito más adelante. Antes de eh, permítame preguntarle, Víctor Hugo, cómo determinan ustedes el sexo y la edad a partir de un resto óseo. Sí, bueno, este, nosotros con los, con, los, con los individuos lo que primero determinamos o lo que llamamos es el perfil biológico individual, que consiste en la edad, la estatura, el peso, el sexo, ¿verdad? Eh, este, ¿A qué grupo este, pudo pertenecer, ¿verdad? ¿A qué comunidad, a qué grupo humano este, este, este individuo está relacionado, ¿verdad? Eh, a partir de una serie de características, huesos largos, por ejemplo, este, la, la edad puede ser ter, determinada, en este caso fue determinada a partir de los dientes, eh, pero también se determina por otras características como suturas craneales, ¿verdad? etc. Entonces hay una serie de... de, de Procesos metodológicos a partir de los huesos, ¿verdad? dependiendo cada característica, si es, el hueso, si es el peso, entonces hay que to tomar una serie de medidas en los huesos para, en base a unas fórmulas, determinar cuánto pudo haber pesado ese individuo al momento de su muerte. ¿verdad? Y así co consecutivamente para otras características. ¿Se, se necesita no entonces del esqueleto completo como para tener precisión en cuanto a esos datos? Eso es lo idóneo. Lo idóneo es que usted tenga el, el, el esqueleto lo más completo posible. Sin embargo, eso no siempre ocurre en las investigaciones. Eh, pero a partir de ciertas características, o sea, de, de algunos huesos, cuando menos podemos eh, determinar. Por ejemplo, el cráneo nos da mucha información, ¿verdad? porque tenemos la, la dentadura que ya es ayuda a determinar es el, el el principal Nada. indicador de edad, este, también la morfología craneal nos puede decir si estamos eh, hablando de un hombre o de una mujer en este, en, en casos eh, arqueológicos y así sucesivamente. Los huesos largos son muy, muy buenos indicadores, pero como le digo, no siempre. Perdón, se cuenta con, con todos los... Mera, mera curiosidad científica, Victor Hugo. Eh, ustedes tienen una pieza dental. ¿Con, uh -huh. ¿Con qué determinan? ¿Cuál es el procedimiento como para determinar la edad? ¿Qué, qué es lo que observan? Ajá, este, la, la, los dientes sufren un desgaste como lo sufren los, los nuestros también actualmente. Eh, entonces hay una serie de tablas o clasificaciones ¿verdad? que han medido ese desgaste a través de diferentes estudios que se han planteado. Entonces, según el desgaste, ¿verdad? vemos una serie de dibujos eh, con los dientes. ¿verdad? Y entonces lo que tenemos que hacer es, la dentadura que tenemos, ¿verdad? la que estamos investigando, tratar de ver con cuál de ese mapa, este, a cuál se asocia más. Y ahí podemos decir, ah, mira, el desgaste en los incisivos, en los molares, bueno, en los que tenemos, eh, se parece a este grupo. Y ese grupo está relacionado a individuos de entre 20 a 25 años, 30 a 35, dependiendo de la característica. Y ahí podemos tener un margen de la posibilidad que tú... Normalmente hablamos en rangos de entre 5 a 10 años, ¿verdad? Entre 30 y 35, ¿verdad? Más o ¿no? ¿no? menos 5 años. Exactamente. Ahí, por ahí andan. Entonces, lo que vemos es como esa clasificación, ¿verdad? que okay, ya está predeterminada. En, en términos de la conservación de los restos socios, háblenos de esas características que deben tener esos restos socios como para que ustedes puedan hacer ese tipo de estudios. Sí, bueno, en, en general los, 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 eh, la conservación es fundamental. ¿verdad? Sin embargo, para cada tipo de investigación, pues podemos tener diferentes tipos de conservación. En el caso de la reconstrucción facial, es indispensable que el cráneo esté en un buen estado o en lo mejor posible. Si tenemos, por ejemplo, si nos falta una parte ¿verdad? Del, del maxilar, que ojalá tengamos la otra para poder hacer la, la comparación, aunque partimos del hecho de que no somos iguales, ¿verdad? no somos eh, simétricos. simétricos, pero ya tenemos cuando menos un, un margen. Lo ideal es que el cráneo esté completo. En una reconstrucción, que el cráneo esté lo más completo posible. Si tenemos huesos largos, todavía mejor, porque ¿verdad? me refiero a extremidades inferiores y superiores. Eh, porque eso nos va a permitir también, como le comentaba antes, definir el perfil biológico del individuo. Pero en la reconstrucción, sí, el cráneo es fundamental, principalmente la parte del explanocráneo, que es la parte frontal. ¿verdad? Si nos falta algo, el neurocráneo, tal vez no es tan, tan, tan problemático, excepto que, que, que afectara alguna región que, que estamos tratando de determinar, pero principalmente la parte frontal, que, que sea lo más. Eh, completa posible bueno. claro me, me quedé pensando en lo que dijimos anteriormente de la eh, y, y relacionada con conservación de que de que la, la posibilidad de tener el esqueleto completo eh, es, es la probabilidad de, de tener el esqueleto completo es baja uh -huh. ¿verdad? entonces eh, le voy a preguntar al siguiente segmento porque tenemos que hacer una pausa eh, qué pasa si ustedes encuentran una pie, un pedazo de fémur no el fémur uh -huh. sino un pedazo del fémur uh -huh. ¿Qué podemos obtener a partir de la investigación que ustedes realizan a partir de un pedazo de, de hueso? Lo vemos en, la, en el siguiente segmento. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con el antropólogo y arqueólogo Víctor Hugo Castro. Victor Hugo, le, le plantea en el cemento anterior, la posibilidad de tener un esqueleto es baja. ¿Qué hacen ustedes con un fragmento del fémur, por mencionar un, un hueso en particular? ¿Qué, ¿Qué tipo de información pueden extraer a partir de un pedazo, no el fémur completo, uh -huh. un pedazo del fémur? Sí, claro. Eh, como dice usted, no siempre lo vamos a encontrar completo. Esto se va, se va, va a depender muchas veces de, de condiciones ambientales, como el clima, la humedad, por ejemplo, en el Caribe. No encontramos huesos, es muy difícil, todo, es, se, deteriora. todo se, se deteriora, se deshace por completo, sin embargo, en zonas, por ejemplo, en, en partes de Cartago se puede encontrar, en, que es la, en la región central y también en la parte de Guanacaste encontramos eh, huesos con muy buena conservación, sin embargo, no siempre pasa, a veces encontramos un fragmento, pero... Eh, Estos fragmentos también nos dan mucha información. A veces pensamos que necesitamos tener todo para poder hablar ¿verdad? De, de, del tema de, de huesos y de todo lo que nos podría, toda la información que nos podría dar. Que siempre hay que indicar que debe ir más allá de decir es un hombre, es una mujer, este, tenía tal edad, sino también podemos hablar de patologías, este, trabajos, relación con el ambiente, por ejemplo. Este, si encontramos un fragmento, bueno, ver si tenía, por ejemplo, algún tipo de patología, eh, si tenía algún cambio de, de, lo, de lo normal, porque eso podría estar asociado, por ejemplo, al esfuerzo y eso, con eso podríamos decir, bueno, este, realizaba mucha actividad física, utilizaba mucho la, la parte este, inferior del, del, del cuerpo, caminaba, por ejemplo, hay una transformación en el... En el eh, en la forma del hueso verdad también podemos ver las inserciones musculares y también eso nos, nos habla un poco de, de estas cosas entonces hay mucha hay mucha información que podemos este, además podemos aplicar a, análisis químicos eh, entre otras cosas ¿verdad? incluso entonces, moleculares también. sí, entonces, sí exacto entonces Sí hay mucha información. podemos de, de, Aunque hablamos de un fragmento de este tamaño, podemos encontrar fragmentos muy pequeños y aún así esos fragmentos nos pueden dar mucha información. ¿verdad? Entonces, es como, es, es, es también un, un poco parecido a lo que pasa con la, con la cerámica, ¿verdad? Que, que nosotros más bien trabajamos con piezas muy pequeñitas. No siempre encontramos una vasija no, completa, completa y decimos, ay, es que si no encontrar, No, a partir de fragmentos cerámicos hacemos este, mucha investigación. Es lo mismo. Este, este, la misma comparación con, con, con los huesos. ¿no? Claro, usted desarrolló la técnica de modelado <coughs> facial eh, y como lo dijimos en, al, al inicio del programa, eh, pionera en el país. ¿Cuáles fueron sus referencias? ¿Cómo llega usted a esta técnica de modelado eh, facial? Bueno, primero los huesos, me llamaba, dentro, de la tema, dentro de la amplia temática que, que trabaja la arqueología, los huesos era lo que más me atraía. Eh, siempre me gustó mucho la escultura, el arte me ha gustado mucho también. Aunque no soy muy bueno para él, pero me atrae mucho. Entonces, eh, la escultura tuve la oportunidad de practicarla en, en, en otras, tanto en la universidad como en, bueno, en, en otra institución, la, la, la Casa del Artista. Eh, eso me generó muchas mucha, este, inquietudes. Y siempre, este, cuando hablamos de restos socios humanos, eh, decíamos como le decía el perfil que, que quién, quién era dónde vivía etcétera pero nunca nos planteamos cómo se veía teníamos muchas referencias artísticas por ejemplo que son interpretaciones artísticas de cómo pudieron ser eh, tenemos muchas referencias de películas por ejemplo pero un, una, una idea formal a partir de un método científico no la teníamos ¿verdad? entonces, era como esa inquietud de eh, formalizar estas ideas, ¿verdad? De ese interés por la escultura, por los huesos y por el fenotipo, por la apariencia física, a partir de una técnica específica como es el modelado escultórico tridimensional, en este caso, porque hay muchas técnicas para reconstruir un individuo. Eh, entonces lo que traté fue como de amalgamar estas, estas, estas disciplinas y estos, estos intereses principalmente, ¿verdad? Para, para poder plasmar una idea formal, como le decía, a partir de un método científico. Qué interesante. Es, es una idea suya, entonces, eh, eh, lo de modelado facial. Bueno, dicho. no, es, es, un, es, una, es una técnica que se ha desarrollado durante mucho tiempo. ¿verdad? Mi, mi, mi idea era ver si en el país. Ya, ya sabemos que el, el, la técnica el, y, el, y el método es viable en otros países porque lo podemos ver en diferentes documentales, programas, etcétera, Pero. En el país no se había intentado, con las condiciones que tenemos, con los recursos que tenemos. Este, entonces, mi intención era, bueno, ver si con lo que yo tengo acá, con lo que puedo accesar, lo puedo desarrollar y puedo tener un resultado este, positivo. Claro. Entonces, eh, aprovechando que usted nos trajo este, este eh, 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 modelo, que es resultado de su licenciatura en arqueología en la Universidad de, de, de Costa Rica. Explíquenos, Víctor Hugo, cómo logra usted este nivel de detalle. Bueno, paso a paso. Sí, claro. No sabemos nada. Perfecto. Lo primero es tomar el cráneo original, el, el del individuo original. Es un cráneo de mil años, probablemente. Claro. Este individuo vivió entre el mil y el mil trescientos después de Cristo. O sea, puedes tener entre setecientos y mil años. Es un cráneo eh, frágil, ¿verdad? Hay que tratarlo con mucho cuidado. Entonces no se podían usar las técnicas tradicionales de la escultura este como es de sacar, Guanacaste, propiamente, es de Guanacaste propiamente de la Bahía okay. de Culebra entonces no se podía usar la técnica de, de sacar un molde como se le saca cualquier pieza en escultura porque, porque lo puede colapsar claro. y es patrimonio y no lo podemos eh, dañar entonces lo primero fue hacerle una copia le hicimos una copia eh, en plastilina verdad este, tratando de recuperar el, la morfología el volumen eh, general del individuo, tal vez no ir al detalle, por ejemplo, hacer una sutura craneal o este una hendidura que tal vez no iba a tener ninguna relevancia en la reconstrucción. Correcto. Entonces teníamos la, la morfología general del cráneo y a partir de él comenzamos a trabajar. ¿Qué hacemos? Hay una serie de tablas que nos dicen que para una persona, por ejemplo, de entre 30 y 35 años, eh, de masculina, de tal asociada a tal grupo este, étnico el grosor de la piel es tal nos dice, ah, tenemos 25, 21 puntos perdón, craniométricos que nos dicen cuánto es el grosor desde nuestro cráneo hasta el borde exterior de la piel, eso es el grosor tisular o sea, el grosor de nuestros músculos tejidos, piel, etc. entonces lo que hacemos es que ponemos todos estos, estos marcadores y comenzamos a aplicar capas de arcilla simulando todos estos tejidos, músculos, como decía, nervios, etcétera, para obtener, llegar hasta cubrir el borde del punto, ¿verdad?, que es como nuestro límite y ahí vamos a aplicar capas siguiendo los músculos, perdón, siguiendo el, la craniometría, ¿verdad?, y diferentes, o, o sea, otras cosas que también nos ayudan, por ejemplo, este, asocia, rele, relación entre la parte craneal con la parte artesular. Eh, entonces lo que hacemos es aplicamos las capas y vamos obteniendo la figura del individuo, o sea, la parte eh, muscular y, y la piel. Y después damos características específicas como nariz, ojos, boca, que están muy relacionadas con la parte craneal. Por ejemplo, el borde exterior de un labio siempre va a estar en la parte exterior del eh, canino, en, 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 en ambos lados. Entonces ahí nos dice hasta ahí llega la boca. Eh, por ejemplo, eso. Eh, la nariz, bueno, nos fijamos en los cornetes para ver cuánto es la anchura. Y hay una serie de tablas, eh, fórmulas que vamos aplicando para poder llegar al resultado final, que es una aproximación de un individuo que podemos hablar de un 80% de, de similitud, ¿verdad? siguiendo, paso a, pa siguiendo paso a paso el método, ¿verdad? siempre una rigurosidad. Bueno, eso es intrínseco en el método. pero pero este, siguiendo estos pasos podemos obtener este, igual la colocación del piel. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la piel acá, en el cráneo queda evidencia. Aquí se ve el borde que pudo haber tenido el, 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 la piel. Eh, perdón, porque decimos, ah, bueno, pero ¿dónde pongo el, 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 el pelo? Perdón. Este, ah, bueno, ahí se ve en el cráneo, hay una serie de puntitos, por ejemplo, una porosidad, donde nos indica que ahí va el borde del pelo. Qué interesante. ¿verdad? Permíteme hacer una segunda pausa y continuamos con el nivel de detalle de este modelo facial. Ya regresamos. <coughs> Continuamos conversando con Víctor Hugo Castro, antropólogo y arqueólogo de la Universidad de Costa Rica. ¿Habilidades y destrezas que tiene que tener un investigador para hacer este tipo de modelaje? Bueno, eh, eh, lo principal es que tal vez este tipo de, de técnicas, no, como no se desarrolla en el país, no aprendemos algunas cosas que tal vez en otras universidades podríamos tener acceso por un enfoque, por diferentes enfoques. Entonces, eh. lo primero es el conocimiento sobre los restos óseos, ¿verdad? Eh, la parte, también la parte muscular, este, toda la parte anatómica en general. Ustedes o tienen que saber mucho de anatomía, eso le iba a preguntar. Sí, tal vez hacer prácticas, entre otras cosas, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de trabajar en, en el laboratorio de anatomía de, de medicina, trabajar con cuerpos, familiarizarse un poco con el tema. Eh, en el caso de la reconstrucción, como no tenía nada, tuve que eh, leer, investigar mucho sobre el tema. <coughs> que está ampliamente desarrollado en otros países, ¿verdad? en Estados Unidos, en Europa. Entonces, pienso que por ahí su, y también el conocimiento sobre la escultura. Sin embargo, yo no me considero un especialista en todas las áreas. ¿verdad? Yo creo que lo más importante fue eh, lograr amalgamar un, una serie de conocimientos y de especialistas que se, pueden, se, se involucraron dentro del proyecto. Eh, Creo que el crédito es más para todas esas personas que me ayudaron, ¿verdad? Desde antropólogos forenses, físicos, como Georgina Pacheco, eh, artistas este, como Douglas Ortega, un artista de la Universidad de Costa Rica que se integró y me dio un apoyo fundamental. Y también este, arqueólogos como, bueno, por ejemplo, mi tutora, Mauren Sánchez, que me, me, me guiaba en esa parte porque eran este, disciplinas muy distantes, digámoslo así, en la práctica. Entonces era lograr amalgamar ese, esas, esos conocimientos para poder obtener este resultado. En otros países tenemos la facilidad de que hay un reconstructor facial. Entonces él tiene, por lo general, todo este conocimiento, la parte artística, la parte anatómica. En oh, oh. este caso, yo tuve que, que tratar de coger especialistas de diferentes áreas para que me asesoraran, me guiaran claro. ¿verdad? Con, con el, con el oh, tema. Un buen con ejemplo de el... un trabajo multidisciplinario, sí, sin, sí. sin lugar a dudas. Creo que más que habilidades, yo rescato el trabajo interdisciplinario. ¿verdad? El que estas personas se integraran y me ayudaran para poderlo desarrollar. Así como asesoría de personas de, de otro país, por ejemplo, en Estados Unidos, tuve la asesoría de una reconstructora facial del departamento del FBI, entonces ella, Faye Oldsgar, ella me ayudó también dándome recomendaciones, facilitándome documentación. Entonces, creo que también eso eh, fue muy enriquecedor, más que otras cosas, pensaría. En ese no, no le pregunté del material propiamente que ustedes utilizan eh, acá, qué tipo, qué tipo de uh -huh. material eh, uh -huh. en términos del pelo y lo que es el cráneo y sí. la cara. Bueno, como le decía, comencé con plastilina, luego la parte de muscular y demás la hice con arcilla eh, y luego hice una copia en resina. eso este, es una resina a la cual se le dio color. Eh, los ojos fueron pintados también y luego usamos una peluca para simular el, el, el cabello que pudo haber tenido. Eh, la parte de color y como le decía es un trabajo increíble de Douglas Ortega que, que fue el que, el que me ayudó con esta con esta parte también en la parte de la escultura bueno que, y, y es que, permanente bueno. digamos así va a permanecer esta esta cara de por vida sí sí ya quedaría no se decolora por ejemplo no, va a no bueno ningún puede cambio. ser que haya que darle algún tipo de mantenimiento pero es es muchísimo más eh, duradera digámoslo así ¿verdad? porque eh, ya con la pintura y son pinturas sintéticas entre otros víctor hugo una vez que ustedes obtienen eh, este modelo facial ¿Cómo determinan de quién se trata y las características propiamente de esta persona? Sí, eh, eh, yo pienso que la, la, la princip el principal determinante, como decía antes, es el perfil biológico. Son las características primero de las que yo parto para reconstruirlo. ¿verdad? Luego puedo tener la facilidad de asociarlo a ciertos grupos. Por ejemplo, a, a, a grupos actuales. Bueno, mira, tiene características. Eh, que se asocian a grupos de, del norte del país, al centro del país, etc. Por color de piel, por morfología craneal. Pero eh, principalmente es ver que, que lo que seguimos es el cráneo en sí. No es tanto decir, bueno, lo vamos a comparar. Puede ser que sí, tenemos algunos resultados en, en, en como le decía, en color de piel. El color de piel de él es muy característico porque él estaba en la playa, o sea, era un, un, una persona que vivía en la playa, el sitio estaba a 20 metros del, del mar, entonces sus actividades estaban relacionadas a, a producción. Este, extracción de productos, entonces tenía un color de piel muy característico, ¿verdad? Que lo podemos observar en algunas personas que viven en la costa, no la persona que va y se broncea un fin de semana, sino la persona que está constantemente. Entonces, eh, básicamente lo que vemos es eso, muchas personas, por ejemplo, antropólogos y antropólogas que lo ven, dicen, ah, mira, sí, tiene ciertas características parecidas a algunas poblaciones que he visto en Guanacaste, por ejemplo. ¿verdad? Entonces, Sí vemos que él tiene rasgos indígenas, ¿verdad? obviamente, y este, un color de piel muy, muy particular por, por la ubicación geográfica. ¿verdad? Y básicamente es como eso, ¿verdad? Que, que, que algunas personas nos indican, sí, mira, se me parece a, a, a ciertos grupos por las características que, que hemos obtenido. Pero principalmente la... la la guía del método, ¿verdad?, es la que nos dice, bueno, sí, tuvimos un, un, un resultado positivo porque obtenemos una serie de características que, andamos, este, que queríamos obtener. Usted, usted se planteó muchas metas en, en su programa de licenciatura y una de ellas es que este modelo de, de facial eh, hiciera un aporte importante en la arqueología. Uh -huh. eh, ¿Está satisfecho con, con su aporte en la arqueología costarricense? bueno, sí, la, la, la principal intención era bueno, es viable el proceso. eso lo podemos, lo estamos respondiendo. si tenemos una reconstrucción, estamos diciendo sí. el proceso es viable con las condiciones que tenemos, con los, con los eh, laboratorios, con los especialistas que hay. <coughs> luego, al ya saber que sí existe, ver la posibilidad de incorporar un método más dentro de la, dentro de la arqueología. Perdón. Eh, la reconstrucción facial, verlo como un análisis más, como hacemos eh, análisis de pastas en cerámica, eh, también podemos hacer una reconstrucción facial. Entonces, no verlo como algo ajeno. Sino decir, bueno, si sí es viable, si sí se puede hacer. Cuando tenemos restos socios humanos en buena conservación y podría formar parte de nuestras preguntas de investigación, la reconstrucción este, eh, podría ser una opción más. Entonces, creo que eso es el principalmente, principalmente el, el aporte, ¿verdad? Y, ¿Qué, ¿Qué pasa? Cuando incorporamos una, una, un método más o una, una metodología más, lo que tenemos es la posibilidad de obtener otras respuestas. O sea, nos podemos formular nuevas preguntas y obtener otras respuestas que no nos habíamos hecho antes. Por ejemplo, el fenotipo de los individuos que habitaron nuestro país eh, en, a, en, en un determinado claro. momento. Muchísimas felicidades y muchísimas gracias, Víctor Hugo. Muchas gracias. Realmente y gracias por sorprendente la el trabajo y el aporte que ustedes están haciendo verdaderamente a la arqueología costarricense. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.